Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este programa especial que hemos denominado Pampas en las Sierras. Estamos aquí en el Campanero, en el departamento de La Valleja, donde se está desarrollando una nueva instancia de la Exposición Nacional Hereford, la tercera edición de la Exposición Nacional de esta raza que tuvo sus antecedentes en Paysandú, donde estuvimos, y el Melo, donde también estuvimos. En esta oportunidad, luego de haber tenido un par de postergaciones debido a la pandemia, hoy estamos acá, en un día espectacular, con un clima notable, fresco, pero espléndido para un tipo de actividad como esta, al aire libre, donde vino mucho público, pero también con muchos protocolos para tratar de evitar lo que todos ustedes saben. Y no vamos a hablar de ese asunto por aquí. Lo que queremos hablar es de Pampas, de Hereford, en una muestra que ha sido notable y que todos los que han participado y también quienes la han organizado están muy conformes por el nivel que se ha desarrollado. Bien, para empezar con las entrevistas de esta instancia, estamos con el presidente de la Rural de La Valleja, Hugo Ardao. Gracias por recibirnos. Y bueno, como decíamos recién antes de la nota, ¿no? Un gran desafío llevar adelante este evento luego del gran problema sanitario que hemos tenido, ¿no? Bueno, buenas tardes. Un gusto tenerlos a ustedes acá. Y bueno, sí, realmente un desafío, esperemos salir con bien de esto. Estamos tratando de mantener todo el protocolo establecido por Sanidad porque no queremos que haya dentro de 15 días una sorpresa. Ya hicimos algo parecido en noviembre del año pasado, pero no con esta virulencia del virus. Y bueno, esperemos que estamos incitando a la gente que se cuide, que se vacune, y todo lo demás. Bueno, por lo pronto está casi todo el mundo vacunado. Casi. Todo un acierto de la Sociedad de Criadores de Hereford el haber elegido este lugar, y este lugar del país además, para el desarrollo de este evento, ya que ha tenido un nivel muy bueno, ¿no? Bueno, sí, esto viene programado de mucho tiempo, porque en Paysandú, cuando se hizo el primer encuentro de la Hereford, el encuentro nacional, yo hablé con en ese momento el presidente de Hereford, que era Aznares, y conseguí que nos pusiera en la lista de espera para poder hacer esta maravillosa exposición, porque no se puede decir otra cosa. Está la flor y nata del Hereford del país, y bueno, se nos atrasó un poco por la pandemia. El año pasado no se pudo hacer y felizmente este año se hizo. Y se hizo con un precioso día, con un público excelente, con una muestra espectacular. Y bueno, aquí estamos. El agro en pie, como en el resto del país, afrontando la situación, sobre todo la situación económica por la que atraviesa el país debido al problema que tiene el mundo, ¿no? Bueno, sí, felizmente para el trabajo campo afuera, como le llamo yo, no hemos tenido gran problema. La producción agropecuaria ha seguido como siempre. Nos ha hecho cuidarnos más todavía, y por lo tanto tenemos que estar más en el campo y por lo tanto tenemos que trabajar un poco más porque estamos arriba de todo. We'll be right back.
bien, amigas y amigos, en instantes nada más continuamos desde aquí, desde Campanero, en el departamento de La Valleja, en este programa especial de la Expo Nacional Hereford que hemos denominado Pampas entre las Sierras. Ya volvemos.